El objetivo del PROA fundamental es un objetivo de calidad asistencial. ¿Qué es lo que quiere el equipo PROA? Queremos que cada paciente reciba el antibiótico más adecuado para la infección que le está afectando. Y como antibiótico indicado, queremos decir el tipo de antibiótico, la dosis de antibiótico, la duración del antibiótico y los posibles efectos adversos que puede tener, teniendo en cuenta la edad, las enfermedades previas, las alergias y todas las connotaciones del paciente. El equipo PROA es un equipo multidisciplinar. Se trata de un equipo de trabajo formado por un lado por microbiología, que aporta los datos básicos sobre los datos de infecciones, el farmacéutico hospitalario dedicado a los antibióticos, luego los clínicos, en este caso en el área de pediatría y en el área de adultos, y a veces con colaboraciones puntuales de algún especialista según el paciente o el protocolo que se requiera. Cuando tenemos conocimiento de que hay un paciente ingresado con un problema infeccioso, tenemos por un lado los datos del ingreso del paciente con la orientación diagnóstica y a partir de ahí también tenemos los datos que nos dan microbiología referentes a todos los cultivos relacionados con ese proceso de infección que se le han hecho al paciente. Con esos datos nosotros sabemos el perfil de sensibilidad a los diferentes antimicrobianos que se le pueden administrar. Y así, de acuerdo con la farmacia hospitalaria, decidimos cuál es el mejor tratamiento en ese caso para cada paciente. Es decir, que es una forma de individualizar y seleccionar, teniendo en cuenta la patología, los resultados de microbiología y los antibióticos que tenemos disponibles, el tratamiento que va a ser mejor para el paciente, también teniendo en cuenta pues todo su historial médico, sus alergias, sus antecedentes de enfermedades anteriores, si ha tenido otras infecciones y los efectos adversos que algunos fármacos pueden tener. Con lo cual, es un programa que aboga por la calidad del tratamiento antibiótico.